Esta noche fútbol tenemos los santafesinos. Bueno, tiene la gente de Colón por la Sudamericana. Iban a debutar dos jugadores. Exacto. ¿Uno puede que no? A esta hora es duda, te diría. A esta hora es duda. Y es una duda que no pasa por lo físico, no hay una molestia del jugador, nada. Es una duda reglamentaria. ¿Qué pasó? Estamos hablando de Lucas Acevedo, jugador que viene de San Martín de Tucumán, que no jugó torneo internacional allí, pero que en el año 2014, para Rosario Central, sí jugó un torneo internacional. Y en un partido con Boca, que perdió 3-0 Central, fue suspendido Acevedo. Sí. Imagínate, hace 5 años. Colón lo contrata ahora, lo trajo. Nadie se acordaba de esto hasta que hoy por la mañana, revisando, surge esta duda. Si está habilitado o no está habilitado. Colón lo que hizo fue una gestión concreta ante Conmebol para que Conmebol, por escrito, le mande si realmente está habilitado a Acevedo. Ah, claro. La peor pregunta, digo, sí. ¿El jugador tampoco se acordaba? Y él debió saberlo. Mirá, nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones porque en la Libertadores del año pasado hubo un caso con Suculini, el jugador de River, un problema en un partido con Racing, un problema con el jugador Ávila de Boca también. Es como que los jugadores de fútbol pierden la memoria de cuántas fechas le dan, ¿viste? Entonces el club termina responsabilizándose porque si está mal incluido, después viene la queja del rival y hasta podés perder el partido. No, pero pregunto de la ignorancia, ¿no hay como un perfil, como una ficha del jugador, sí, como además, para saber si está habilitado o no para esto? Tranquilamente, y vos sabés si jugaste partidos internacionales en los cuales tenés que cumplir o no. Por eso, ¿cómo habrá surgido esta mañana? Quizás en una charla con el propio Acevedo, donde él habrá dicho, miren que yo fui suspendido en el 2014 y no me acuerdo si cumplí la fecha. ¿Y cuándo se puede saber si va a jugar o no? Si Colón le pidió hace un rato, nada más antes del mediodía, a la Conmebol, que de inmediato se expida. Si no viene un escrito firmado de Conmebol, Colón no lo pone esta noche como titular Acevedo, no va a arriesgar nada. Claro, claro. Así que bueno, es la noticia del momento, habrá que guardar. Bien. Bueno, y ayer hubo pruebas dentro de un hermetismo, sí. Todo era top secret, ¿no? Está todo vallado. Todo vallado, sí. Pero es en realidad la primera vez esta noche en que se va a poner a prueba el VAR, la asistencia para el referí. Primera vez en la provincia de Santa Fe. Sí. No hay una cancha de la provincia de Santa Fe que haya albergado el VAR. Estas son las imágenes de anoche. Se hizo una prueba entre jugadores de reserva de Colón. Y vamos a ver ahora, esta es la zona de los bancos de suplente. Y ahí en el medio, vamos a ver eso que aparece que, a ver, es una pantalla televisiva donde van los árbitros a revisar la jugada. Bueno, ahí está el VAR. Bien. Esta es una parte, ojo, hay una parte que está fuera del estadio, que es esa que suelen verse o que muestran las cámaras de televisión con 7 u 8 monitores. Eso está fuera del estadio, está en la cancha auxiliar de Colón. Después, lógicamente, el resto es conocido. Bueno, incluso estaban los árbitros ayer haciendo algunos movimientos precompetitivos cuando obteníamos estas imágenes de lo que fue la prueba del VAR que se va a implementar en la jornada de hoy por primera vez para este cotejo de Copa Sudamericana entre Colón y Argentinos Juniors.